aquí estamos, amigos, en el Ecoparque Gaitero, ubicado esto en el kilómetro 34, carretera que conduce hacia la zona de San Miguel, paraíso, junto a mi compañero Alan Lemus. Hemos llegado hasta este lugar, cerca de la capital, desde luego, para disfrutar de lo que ofrece este ambiente que es completamente natural. Ecoparque Gaitero, mire, compañera, que están en estudio ustedes para que se vengan a disfrutar. Por acá vamos a tratar de dialogar con las personas que están cerca porque se vienen a disfrutar acá. Ecoparque Gaitero, importante, cerca de la ciudad. Usted puede disfrutar de lo que ofrece, comida, piscinas, restaurantes, acá las personas que andan en esta localidad. Caballero, ¿temprano se vino a disfrutar? Sí, a las 7 de la mañana. Tempranito, muy temprano, a las 7 de la mañana. Hoy es el último sábado, hay que disfrutar, pues. Y después a trabajar el lunes, ¿va? Exactamente, el lunes temprano, 5 de la mañana, el chamba. ¿Anda con la familia, con la novia, la amante, con quién anda? Estamos con solo la people, todos los amigos, nada más. La amante, dice aquel, mire, con los primos, sí, anda, ¿va? Él se da vuelta también. Los amigos como ese, ¿para qué quiere enemigo? El de la torre. Ah, ¿su nombre? Pedro Dávila. Aquí es de las mesas de Tegucigalpa, ¿dónde viene? Tegucigalpa. De Tegucigalpa, mire esta gente que anda acá disfrutando junto a la familia de Tegucigalpa, se vinieron ellos. Por acá las personas que están llegando hasta este sector de carreteras a la zona de Danlí, kilómetro 34, mire, queda Ecoparque Gaitero. Mire estas personas que andan en familia disfrutando a esta hora de la tarde. Por acá vamos a dialogar con este caballero que lo observamos que anda junto a sus hijos, anda con la familia disfrutando. Sí, buenos días, aquí andamos disfrutando un poco, ah, el verano aquí, siempre sanamente. ¿Y de dónde viene? De la colonia de Torocagua. Tegucigalpa, tempranito salió de Tegucigalpa. Ya nos salimos a las 8 de la mañana. ¿Ya el lunes a trabajar? Ya el lunes a trabajar, a reivindicarse con su trabajo, uno siendo responsable. ¿Y con quién? ¿Con quién? ¿Con sus hijos? Ando con mi esposa, con mis hijas y mi familia, ahí, todos allá, estamos en la mesa ahí. Están disfrutando, ¿va? Disfrutando de este ambiente. Mira lo que está sucediendo a esta hora de la tarde ya aquí en este sector. Allá está, ¿qué es eso? ¿Un búfalo es eso? Vamos a... No, ¿cómo va a ser el compañero de auto? Sea serio, compañero Alan Lemus, pero dialoguemos aquí con las personas un poquito, Lemus, para que despidamos este ambiente. Caballero, ¿cómo va? ¿De dónde viene usted? Tegucigalpa. ¿De Tegucigalpa? ¿De qué sector de Tegucigalpa? Residencial La Fuente. Residencial La Fuente. ¿Con la novia, con la amante, con las amigas, con la mamá, con los hermanos? ¿Con quién anda? Con la familia. ¿Con la familia, disfrutando? Disfrutando. Último día prácticamente, ¿eh? Porque el domingo hay que descansarlo. Descansar para ir a trabajar el domingo. Voy a trabajar el lunes. Sí. ¿Su nombre? José Hernández. Bueno, don José Hernández, chavalito, pero anda acá. Un saludo, mi amor, vamos a ver a quién vas a saludar. A mi papi, que allá está. ¿Cómo se llama su papi? César Naúm Mendoza. ¿Tu mami? Wendy Margot Zúñiga. Bueno, saludos ahí, los capitalinos que andan acá disfrutando. ¿Qué dices ahí con esas imágenes? Alan Lemus, porque las personas van a subir cercano. Pues vamos a ver, mi amor, aproveche rapidito. ¿A quién va a saludar usted? A mi abuela y a mi tía, que viven en La Paz, porque los quiero mucho. ¿Y cómo se llama su abuela y su tía? Mi abuela se llama Lucinda y mi tía se llama Rosy. Mis primos se llaman Valerín y Noé. Bueno, saludos ahí, miren los ojazos que tiene esta niña. Despidámonos acá en este sector, Alan Lemus, acá con este búfalo. Miren, dicen que es mansito. Vamos a tratar de tocarlo nosotros, es mansito. Miren, en este ambiente, desde esta laguna, kilómetro 34, Ecoparque Gaitero. Le invito a usted para que venga a disfrutar en estos días que restan de la Semana Santa. Con esta información, junto a mi compañero Alan Lemus, en cámaras, en la conducción, don Leonel Núñez. No es Núñez, ¿va? Sí es Núñez. Leonel Núñez Bustillo. Regresamos con ustedes a los estudios principales.